Bueno, ¿qué podemos saber hoy de la población o a dónde nos han llevado todas estas cuentas? Bueno, pues hoy puedo traer algunos datos de población, son de fuentes un poco pasadas, 1990, pero realmente no han cambiado mucho, salvo la clasificación de los países, que es ese numerito que hay detrás en el ranking que proporcionan las estadísticas del Banco Mundial. Tengo los datos del 90, que son los que tenía a mano, pero un poco por vaguería, porque uno va a la web del Banco Mundial y descarga estos datos actualizados al último informe de la población que se haya publicado. Ahí lo que tenemos son grandísimas diferencias entre países. La escala está hecha en orden inverso. El 1 lo ocupa el país, en PIB per cápita, de los que hay en la estadística en el año, y el número mayor lo ocupa el país con mayor PIB. Bueno, pues ahí lo que vemos es que ni mucho menos la humanidad actual es algo uniforme. Primera cuestión que es muy importante. Vamos a centrarnos en datos como la esperanza de vida, entre 48 y 77. 48 sería dos generaciones por siglo. 77 serían tres generaciones cada dos siglos. Eso ya me parece que es un cambio bastante grande. Esta población moriría y volvería a nacer toda en un siglo. Esta otra necesitaría dos para pasar ese proceso tres veces. Por supuesto, con los nacidos de bajo peso y la mortalidad infantil hay muchísima relación en la esperanza de vida, pero esto tiene que ver con una cuestión exclusivamente demográfica. La esperanza de vida al nacimiento es un parámetro muy sensible a la mortalidad. Hasta el punto que muchas veces con esperanza de vida al nacimiento lo único que medimos es cuál es el porcentaje o el tanto por mil de mortalidad infantil. Por ejemplo, a nosotros nos cuentan en los periódicos que España tiene una esperanza de vida altísima y nos ponen a los niveles de Japón. ¿Nosotros vivimos tanto como los japoneses? Pues probablemente no. Pero aquí se ha minimizado la mortalidad al nacimiento prácticamente a cero, porque se interviene mucho en la reproducción y se interviene mucho en los partos. Y si va a haber algún problema, pues se tira de cirugía y se va a dar. Al menos de momento. Entonces la mortalidad infantil aquí es casi cero. Por eso nuestra esperanza de vida resulta relativamente alta, incluso frente a países de nuestro entorno. Estoy hablando de Europa, Francia, Alemania. Pues nosotros tenemos esperanza de vida muy alta, pero sobre todo porque hemos bajado la mortalidad infantil a cero. Luego hay otro parámetro aquí que también es interesante porque tiene que ver con la propia percepción de ese crecimiento desordenado de la población. Bueno, pues mientras que en países europeos hemos llegado a unas tasas de crecimiento de la población que nos dan idea de que en el futuro vamos a descender el número, en muchos países que están muy por encima de la tasa de reemplazo, o sea, que son países que van a seguir aumentando. Esto tiene que ver también con el acceso a la asistencia social por parte de los estados y con esa protección que permite a determinados países confiar su suerte, sistemas sociales, mientras que en otros la suerte está en función únicamente de la familia que tengamos y del número de hijos vivos que sean capaces de hacerse cargo de nosotros cuando seamos viejos, porque no hay un sistema de protección social. Encantada de los estados actuales. Todavía quedan muchas poblaciones en el modo de vida de cáncer de reducción en el que nos hemos pasado 2 millones de euros. Los saltos tecnológicos que se van produciendo con la población no son homogéneos, no serán a la vez en todo el mundo. Hoy nos hacemos todos los agricultores y dejamos de cazar y recolectar y nos hacemos todos los agricultores. Esto no funciona así. Hasta el punto de que todavía quedan cazadores y recolectores casi en todos los continentes. Salvo Europa, hay cazadores recolectores por todos los sitios del mundo. En unos sitios más y en otros menos, en función de lo recóndito que sea el lugar en el que vivan. ¿Por qué? Pues porque esas zonas no están tan densamente pobladas. Y como no están tan densamente pobladas, todavía es sostenible el sistema de caza y recolección. Aquí en Europa no sería sostenible el sistema de caza y recolección. Ya hemos hablado de si los 5 millones de madrileños se pudieran ir al Carrefour, tuviéramos que salir a cazar. Pero vamos, lo de salir a cazar sería un problema porque no habría piezas, pero durante piezas de caza, plantearos otra cosa más fácil. Imaginad que todos los madrileños tuviéramos que salir a por leña para calentarnos. En muy pocos años tendríamos que hacer decenas de kilómetros para encontrar algo de combustible para calentar. Sin embargo,
bueno, pues aquí las densidades de población son muy altas y eso sería inviable. Hay otras zonas, por ejemplo, el mercado Amazonas, África Central, algunas islas del sudeste asiático, que parece que dan más pie al mantenimiento de modos de vida basados en la caza de la recolección, simplemente porque son menos poblados, están más o menos, tienen menos densidad de población. Se puede pensar en la revolución industrial en los mismos términos. Todavía hay un montón de poblaciones que viven de la caza y la recolección y muchísimas más que viven de la agricultura y que no han alcanzado el desarrollo industrial que tenemos los de los países ricos. Vamos a dejarnos de eufemismo con el desarrollo y el no desarrollo, vamos a llamarnos países ricos y países pobres sin buscarnos otro nombre para la gente. Bien, parte de la idea que nosotros tengamos entre la población y los recursos tiene que ver con la idea de la pobreza. Tiene que ver con la idea de la pobreza porque uno de los primeros que habló de esta cuestión fue un señor que seguro que suena, que era Robert Malthus. La verdad que suena Robert Malthus. Lo habéis oído, habréis oído hablar de él probablemente en el contexto de las ideas evolutivas y él como fue una de las posibles fuentes de inspiración de la propuesta darwinista de la evolución por selección. Bien, ¿qué era lo que decía Malthus? Pues Malthus venía a decir que la capacidad de aumentar la producción de las poblaciones era lineal, mientras que la capacidad de reproducción de las poblaciones humanas era exponencial. Si esto era exponencial, habría un punto en el que la población sobrepasaría a los recursos y este punto sería el punto de catástrofe malthusiana. A partir de aquí, no habría recursos para sostener a una población mayor, con lo cual había que hacer algo. Claro, lo que se planteaba en el siglo XVII es que había que hacer algo porque había unos señores europeos que decían, bueno, esto no va a causar problemas, realmente lo que hay que hacer es controlar la reproducción de los pobres. Porque los pobres se reproducen mucho, nos van a llevar a una catástrofe. Para que nosotros nos podamos mantener, es necesario controlar la reproducción de los pobres. Bueno, hoy hay otras ideas. En el tema este de la pobreza a mí me llama la atención esta gráfica que compara datos del 85 y 2000. Son datos relativamente recientes, que se dan en poco tiempo, y vemos cómo la tónica general es que entre el 85 y el 2000 la pobreza haya disminuido en casi todos los territorios, menos en una, en África. Curiosamente, África, al sur del Sáhara, es la única zona del mundo, según este gráfico, que en el que el nivel de pobreza, el porcentaje de pobres, aumenta. Me llama mucho la atención porque además África es la cuna de la humanidad. Como sabemos todos, somos en mayor o menor medida africanos y ya empezaremos a verlo a partir de la semana próxima, este tipo de cosas. Y me llama la atención que sea el único sitio del mundo en el que seamos incapaces de recortar la pobreza.